Muy buenos días, compañeros y demás, y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Reborn. Recordemos, estábamos en la calle 7, habíamos entrado en lo de los templos y estamos haciendo lo de las estatuas. Y habíamos hecho la primera, la azul, si no recuerdo mal. Y a ese tío no puedo llegar, porque recordemos que si le damos a las estatuas podemos ir, pero por ahí no puedo ir. Me quedé bloqueado. A ver, ¿por dónde narices voy? Tengo que hacer para llegar allí, pero no sé cómo llegar ahí arriba. Si cojo por aquí. Vale, por ahí. Bien. Vale, hay una estatua por ahí, ¿no? ¡Va! Llegué a algún lado. Lucas y yo estábamos jugando. Es verdad. Supongo que ya habrás terminado de estudiar casi todo. ¿Casi todo? Es una respuesta binaria, Taka. ¿O has terminado o no has terminado? ¿Cuál es? Yo supongo que no los he terminado. ¿Por qué tienes que adivinarlo? ¿O estás seguro de si lo has hecho o no? Mírame a los ojos cuando te hablo. ¿No tienes claras tus expectativas? No, padre. Entonces adivina para ocultar su culpabilidad. No ni me des. ¿O por qué razón se comunica con tanta ambigüedad? Lo siento. Eso no es una respuesta a la pregunta. Estaba tratando de ocultarlo. La deshonestidad es una herramienta de los débiles. No te engañes creyendo que eres débil. Eres un vástago. No puedes permitirte el lujo de la debilidad, de las suposiciones. El futuro pese sobre tus hombros. Debes levantarte para hacerle frente. Esto empieza con tus estudios. ¿Me has entendido? Sí. Sí, padre. Sí, padre. Debes ser más asertivo. Nadie te toma en serio si tartamudeas y tropiezas en cada frase. Estoy seguro de que ya te lo he dicho antes. No quiero volver a tener esta conversación. Preguntaré de nuevo. ¿He sido claro? Sí, padre. De acuerdo, puedes retirarte. Procura terminar tus estudios antes de dedicarte a frivolidades. Sí, padre. Vale. A ver. Aquí hay algo, ¿no? Vale, la siguiente está aquí. Genial. Y ahora lo que no sé dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir ahora? Espérate, porque realmente no sé dónde tendríamos que ir ahora. Y no sé. Vale, creo que tengo que ir a donde estaba antes. Así que tendremos que regresar. Ah, esto era por aquí. Vale. Pues sigo sin poder entrar aquí, ¿no? Sigo sin poder entrar ahí. Vale. Vale, entonces vamos por aquí. Efecto repelente. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Y esto por dónde es ahora? Espérate, si voy por aquí. A no ser que... Ahora... quieto. Que puede ir por aquí. Vale. Vale, a ver, espérate. Regresamos, porque esto tiene que haber otro sitio. Si voy por aquí. Vale, por aquí no puedo ir a ningún lado. Así que por aquí no puede ser. ¿Cómo se llega a los otros sitios, tíos? No lo sé. Para allá no puedo pasar. A ver, si no puedo pasar para allá, tendré que ir a otro lado. Vale, voy aquí, aquí, aquí. Vale, bien. Me he entrado donde no es, espérate, ahí. Pero a lo mejor por... Ahora aquí, vale. Ahora aquí, bien. Vale, estoy en las escaleras que estaba antes, creo. Vale, estas son las escaleras de antes. Uy, me quedé atascado. Porque he ido, me he subido donde no era. Vale, ahora sí me he subido aquí. Vale, a ver, ¿dónde narices estoy? Porque no me estoy encontrando ahora mismo. A ver, vuelta a entrar y salir. ¿Esto dónde estaba?
Vale, estoy aquí de nuevo en la zona de abajo. Genial. Vale. A ver, entonces, si estamos a... Vale, estamos aquí abajo otra vez. Bien. Entonces puedo ir por aquí. Podemos ir por aquí. Podemos ir por aquí, aquí y aquí. Entonces, a ver si voy aquí. Bien. Vale, pero creo que es por aquí. Vale, tengo que quedar en esa estatua de ahí arriba. ¡Uy! Me he subido más de la cuenta. Tengo un mapa que me habéis dejado de por dónde tengo que ir. Y es un poco complicado algunas de ellas, ¿eh? Quieto, a ver. Vale, entonces este de aquí, quieto. Este de aquí. ¡Uf! Casi me quedo atascado, pero bueno. Vale, este era por aquí. No. A ver, ¿cómo hago este? Vale, estamos aquí. Ah, vale, es que es este de aquí arriba. Yo digo, estoy viendo a ver por dónde hay que ir para no perderme. Vale, aquí. ¡Ajá! Maldita sea, me quedo ahí atrapado. Aquí y aquí. Vale, por aquí es. Uf. Cuesta, cuesta, maldita sea. Vale, vamos con combate. A ver, si te capturo, encontraré la verdad. Uf, cuesta hacerlo, maldita sea. A ver. Un Miltank. Chanty Spirit. Vale, danza aleteo. A ver qué ataque tiene. Onda trueno. No pasa nada por el onda trueno. Danza aleteo. Fuerza quina, eso sí pasa. Vale, aguanto bien. Subimos. Vale, quiero hacerme tres por lo menos. Otro danza aleteo. Vale, ahí está, perfecto. Fuerza quina. Vale, ahora es cuando vamos a meternos un restaura todo. Aguantamos, metemos un lanzallamas. Debería ser suficiente. Ahí está, perfecto. Dragadel, no cambio. Vale. Capa mágica. Metemos un zumbido. Bien, perfecto. Como que le gustan las ondas trueno, tío. Metemos otro zumbido. Bien, me paralicé. Onda tóxica. Vale, venga, zumbido. Vale, Dragadel fuera. Genial. Con mala, no cambio. Vale, está durmiendo. Lanzallamas. Ahí está, genial. Un Armastic, no cambio. Vale, hay que meter lanzallamas. Y ahí está, ya está. Golpe crítico, perfecto, Carmen. Ah, solo he encontrado la derrota. Todos siempre buscamos algo, encuéntralo. Vale, bolsa. Restaura todo a Carmen. Y vámonos. Vale, a ver, estoy aquí. Estoy aquí y este era... Este que darle aquí. Oh. Vale, no sé yo si me va a dar porque tengo que llegar a ese de ahí. No me da. A ver. ¿Cómo hago para que no me coja? No puede ser. No llego. Se desactiva.
No. Tiene que haber por algún lado que pueda entrar. Por ahí tampoco. A ver, si ves por aquí. Aquí hay otro. ¡Ah! ¿Sabes cómo salir? No, en principio no sé cómo salir de aquí. Vale. Vale, venga, Carmen, vamos. Danzoleteo. Venga. A ver qué ataque tiene él. Vale, danza dragón. Él también se setea. También se chetea. Danzoleteo. Vamos. Él se hace otro danza dragón. Vale, sube su ataque y su velocidad. Me mete otro danzoleteo. A ver. Vale, carga dragón. ¡Buah! Se activa más de la cuenta. Es que se golpea más de la cuenta. Y encima subió velocidad, que eso es un problema. Stear. Lucha, fuerza lunar. Vale, danza dragón, perfecto. Vamos, Stear, golpea. Resuena el ataque. ¡Vamos! Dragonite fuera, genial. Snorlax, cambiamos. Sacamos a Soul. Vale, lucha. Mega y Esferural. Vamos. Ha aguantado, maldita sea. Fuerza equina. Eso aguanta Soul. Uf. Vale, se cura un poco, no pasa nada. Metemos otra esfera oral y Snorlax fuera. Vale, Snorlax debilitado, perfecto. Quedan dos. Slurpuff, vale, no cambió. Foco resplandor. Ahí está, Slurpuff fuera, porque Soul tiene uno, tío. Se ha bajado de golpe los PS y no me he dado cuenta hasta ahora. Uf. ¿No cambió? Se ha bajado los PS a 115. Esto es una barbaridad. No sé qué le pasa al juego. Vale, metemos el fuego resplandor. Peso drenaje y ya está, porque solo tengo uno. Es que no sé qué le pasa al juego. ¿Qué le pasa a esto, tío? De vez en cuando algunos Pokémon se quedan pillados. Uf. Yura. Psíquico. Vamos. Vale, brillo mágico. Yura aguanta un brillo mágico. Vale, metemos. Vale, ahora es más rápido. Una vez es más rápido, otra vez es no. No sé qué pasa aquí. Vale, pero ha aguantado, así que no pasa nada. Yura, mete el psíquico. Y con eso Confeit fuera. Vale, ya está, Confit fuera, perfecto, y ya está. ¡Eso es un no! Quizás no debería haber girado a la izquierda de la estatua de Arceus. Vale, por aquí nada. Vale, ahí está la puerta de inicio. Vale, no me da tiempo a llegar por ahí. ¿Cómo hago para llegar a esa otra puerta ahora? A ver. Vale. Uf. Vale, por ahí no puedo. Hay que ver que por ahí no podemos. Vale, ahí me quedaría pillado. Me quedo pillado. Me quedo pillado. Tengo que ver cómo llegar. ¡Ah! A ver. No, me quedo pillado. Por ahí no puedo pasar.
Vale, a ver, no puedo pasar por ahí. Entonces tendré que pasar por aquí. A ver si voy por aquí. Vale, puedo entrar aquí. Que estas son las escaleras. Vale, esto es el principio. A ver, volvemos a intentarlo porque no he llegado. Además, por aquí era. Era esta, esta, esta y era esta. Vale, y aquí era. Aquí. Aquí era, quieto. Aquí. Aquí era, aquí. Quieto, aquí era, aquí. Quieto, aquí era, ahí. Vale, este era aquí. Bien, y luego este era aquí. Este era aquí. Vale, a ver. Y este tengo que llegar aquí abajo como sea. ¡Ay! Es que le podía dar por ahí. Vale, vale, vale. A ver, si estoy en la estatua le puedo dar. Genial. No, por ahí no puedo entrar. No, no me deja. Ahora sí, bien. Vale, entonces por aquí. ¡Oh! Conseguí. Vale, veo que te has dejado salir. Sí. ¿Para qué sirve un tiempo muerto si puedes ponerle fin a tu antojo? Es para darnos tiempo a reflexionar sobre nuestras acciones y las razones por las que puede haber sido un problema. Ya había terminado de reflexionar. Entiendo que podría haber estado en el camino de Lord Solaris o causado daños a una estatua de valor incalculable si me descuidaba. El señorito también lo entendió y los dos lo sentimos mucho, así que uno de los otros, nos dejó marchar. En efecto, supongo que eso es suficiente. Espero que comprendas que no sé, que no me hace ninguna gracia tener que castigarte a ti o al señorito. Simplemente hay cosas que deben sorprenderse y en medio de esta distorsión no tuvimos tiempo de ocuparnos también de tus payasadas. Entiendo. Menos mal. Agradezco al señor que te haya agraciado con una madurez que supera con creces tu edad. Rezo para que le sirvas bien al joven maestro. Yo también haré lo que pueda por él. Es un espíritu admirable para alguien de nuestra familia. Serás un sirviente y compañero apropiado para él, mucho mejor de lo que yo fui para mi propio cargo. Cada día traes una luz que nunca me atreví a esperar. Estoy orgulloso de poder llamarte hijo mío. Entonces, ¿todo esto del espacio distorsionado en movimiento es también un acto del señor o...? Creemos que no. Uno de los acólitos informa haber visto un Palkia en la cámara principal. Pero como ha llegado hasta aquí, puede ser un milagro. ¿Un Palkia? ¿Qué es eso? Hay poco tiempo para explicarlo. Ven conmigo, te lo contaré sobre la marcha. Vale, entonces vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y activamos. Vale, tengo activado ya. Esta sería la tercera, creo. Y si estamos en la tercera... A ver, tengo que volver, creo... al área principal otra vez. Entonces vamos por aquí, por aquí. Vale, más repelente. Vale, ahí. Y este, si no recuerdo mal, a ver, ¿por dónde fui? Por aquí. Me vine por aquí, creo. ¿Cómo entré antes aquí, tío? Vale, ahí. Y aquí. Y este era el principal, ¿no? Vale, entonces estamos otra vez en la cámara esta. Bien. Entonces, si estamos otra vez en esta cámara, esto era por aquí. Y esto era por... No, por aquí no. Menos mal que me habéis dejado un mapa, en serio os lo digo. Si no, íbamos a estar aquí todo el día. Vale, es aquí y aquí. Vale, entonces ahora es aquí. Y no llegué.
Ahí, vale. Entonces estábamos aquí ahora. Y ahora era esta. Bien. Ahora era esta. Bien. Y ahora era esta. Bien. Y ahora era esta. Bien. A ver, esto era. Ahora era esta. Bien. Ahora era esta. Bien. Quieto ahí. Vale, pero ahí sí ya puedo atravesarlas. Esta era abajo. Bien. Esta era por aquí. Madre mía, esto es un poco complicado de saber por qué estatuas hay que ir. Vale. Esto era para dos. Vale. Quieto ahí. Bien. Y creo que era aquí. Espérate, porque si lo hago aquí, no puedo pasar. A ver. No, no me deja pasar por ahí. Hostia, ¿cómo hago para pasar por ahí, tíos? Casi. No. ¿Cómo paso por ahí, tíos? A ver. Si le doy a este. Mira, nada pasa. ¿Veis? Es justo ahí, tío. Vale, justito, justito ahí. Vale, entonces, a ver. A ver si hay que ir por aquí. Pero no es por aquel otro lado. Vale, no, si le doy a este no puedo avanzar hacia el otro. Si le doy hasta este no puedo avanzar hacia el otro, así que no puede ser. Es que no sé cómo llegar entonces hasta el otro. ¿Cómo lo hago para llegar al otro? Estoy pensando en cómo hacerlo. No sé, no sé, no sé cómo va ese. ¿Cómo llego ahí arriba, tío? Es que están las puertas cerradas. No puedo darle con ninguna. Y ahí se activa esta, tío. Vale, se queda ahí abierta, a ver. Y esa se queda ahí. ¿Cómo paso para allá? Espérate. No. Vale. Esa de ahí, no. Entonces por ahí no puede ser. No. Vale. Estoy intentando ver cómo hago para atravesar esa puerta. Y que esta se desactiva justo. Y ahí se abre, no puedo ir por ahí. Ay, tampoco puedo ir por ahí. Vale, ese se abre justo en las puertas. Vale, esta parte justo la puerta, ¿vale? Este dos pasos antes. Tres pasos antes. Vale, ese ahí. No, ese era ahí. Pero estoy calculando.
No puedo calcular, no me llega ahí arriba, ¿eh? A ver, espérate. Y si salto por... No, es que en cuanto piso eso sale. Vale, ahora he llegado arriba. No, es que no me deja. A ver. Uno más y se activa. Vale. Y este es justo aquí en la puerta. Y si me quedo ahí, justo se desactiva. No puedo pasar por esa maldita puerta, tíos. Vale, no puedo usar eso aquí, dice. No sé, me he quedado alguna por alguna estatua que no le haya dado. Yo creo que le he dado a todas, ¿verdad? Es que le he dado a todas las estatuas ya. ¡Ah! Espérate. Vale, no me deja, no me deja y no sé por qué no me deja. Azul, azul. Le he dado a todas. Es que ahora no sé si me he saltado alguna estatua, ¿eh? Vale, a ver. Uf, nos vamos a quedar por aquí. Tengo que revisar. A lo mejor me he quedado alguna estatua que no le he dado, o me faltará luchar con alguien o lo que sea. No estoy seguro, pero juraría que a la estatua verde también le he dado, ¿verdad? No estoy seguro ahora. Bueno, chicos, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscribirme que no lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!